Un aplauso a la banda invitada. ¿Cómo andamos? Oye, pero nos falta alguien aquí, ¿no? ¿Quién es? Pues, ¿crees que nos falte alguien? Porque yo creo que nos pusieron uno de más. No, ¿verdad? Ya estamos completos. O falta alguien aquí, ¿no? No. Sí, nos falta nuestro señor productor. Que dijo que venía, pero no se iba a alcanzar. Bueno, mandan que el productor ya viene para acá, ¿no? Viene en helicóptero. ¿Pero que no andaba en Los Cabos? ¿Que no va a llegar? ¿Los Cabos? No sé. Mira. ¿Venía en helicóptero? Sí, se dice. Ah, mira. Viene llegando, ya lo estamos viendo. Ya lo estoy escuchando, ¡Ya viene, mira! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muy buenas noches, te meto a ustedes. Mi nombre es Arge Gris, hoy este La Neta Hablemos Claro. ¿Y qué tenemos preparado el día de hoy? Uy, más bien, ¿qué no tenemos preparado, Anistro? Sí, un programa. Chismeanos, ¿qué hay? Mira, para empezar tenemos los ya conocidos horroróscopos, las matinetas y el tema de ahora que está buenísimo, que son las parejas que controlan, así como a ti. Es cierto, ¿quién no ha escuchado la típica palabra de que ya no me quieres? ¿Quién te está hablando? Parejas posesivas. Ese mensaje. Tu amiga no me cae bien. No, y deja de eso. ¿Sabes por qué hablas tanto a esa persona? No me gusta cómo te ve esa persona. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Porque te quiero. ¿Sabes por qué? Porque te amo. ¿Sabes por qué? Porque eres un vil mentiroso, una vil mentirosa. Simplemente quieres tener control. Porque te peluquean, bla, 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 ¿no? Un montón de cosas. Pero también tendremos muchísimas sorpresas más. Toda la gente, un fuerte aplauso a la gente que nos está siguiendo por el Facebook. ¡Bravo a todos! ¡4,063! Pero bueno, también estén pendientes de la dinámica. Tendremos unos pases para la obra del Tenorio Cómico que se está presentando aquí en la ciudad por los periodistas. Oye, también. Oye, ¿cómo va a ser la dinámica? Porque yo también me los quiero ganar. Bueno, de hecho, vamos a ir de entrada nosotros, ¿no? De hecho, las personas que ganen van a ir con nosotros. Van a formar parte de lo que va a ser ahí en una participación que vamos a tener. Y lo más, es que venía corriendo, te imagínate correr en el helicóptero. Sí, y luego te lanzaste en paracaídas. El tercer piso, venir corriendo. Tiene que bajar, ya sabes, ¿no? Sí, me agité un poquito. Hasta en pobrecito. Pero bueno, y también tendremos el típico, tenemos una invitada muy especial también que va a ser una psicóloga que nos va a estar acompañando para ver esos detalles sobre cómo descubrir si mi pareja o no me controla. De hecho, el tema es, ¿alguna vez te has sentido que tu pareja te controle? Híjole, como carrito de control. ¿Tú qué opinas, ¿no? Cristian? ¿Te has sentido alguna vez? ¿Tú qué opinas? Luego me avienta el latigazo, ¿no? Pues mira, Espera, que están aquí atrás, tuvimos más público aquí atrás de mujeres, están así, pero con... ¿Por qué tan agresivos ahora, eh? No, oye, es una estadística del INEGI, dice que el 78% de los hombres de 15 a 24 años de edad han sido maltratados por mujeres, ¿eh? Así ándale. Que, de hecho, fíjate que sí es cierto, ¿eh? Sí, sí es cierto. Estadísticamente hablando, los hombres somos los más maltratados. Y luego... ¿En serio? Sí, es cierto. Es cierto, eso es cierto. Y luego van a un famosillo programa a quejarse de que mi mujer o mi novia me golpea, ¿no? Haciéndose... Ah, ya sé. O sea, por favor, es como dijéramos ya, vamos con Cristian, ¿no? Al show que va a tener de jóvenes maltratados. Pero bueno, y también algo que tendremos aquí es... Oye, la banda invitada que está en Reptiliano, un fuerte aplauso, la verdad. Aplauso para Reptiliano. Que están súper bien, aquí los vamos a tener. Aquí van a estar con nosotros el programa. Aquí está con ellos, sí. Ah, de hecho, déjeme decirles que banda que se presenta, banda que firma contrato con nosotros para un concierto de beneficencia a fin de año. ¿Qué les parece? ¿Entran o no le entran? No, y aparte de eso, lo vamos a volver. Es desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, es un maratónico. No es gratis, ¿eh? Bueno, un fuerte aplauso para ella. Bravo. Conste que ya está comprometida la banda, ¿eh? Ya está grabado también. Está grabado, así, ¿no? Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí? Cristian, preparado los pequeños, grandes, gigantes, que la verdad... Oye, ¿qué tal el primer concurso el domingo, eh? Padrísimo. Padrísimo, la verdad. Oye, pero tu experiencia, que tú fuiste el juez del programa. Yo quería cantar, pero no me dejaron porque era para niños. Pero fíjate que lo vinculara, a mí me sorprendió mucho ver... Ya apenas puedo subirme, ¿no? Me topé con una experiencia muy, muy, muy agradable... Ya que había niños que la verdad me sorprendieron. Sí, hubo desde cohetes, pirotecnia, hubo lo que eran los trajes, cómo era el primer programa, yo te lo juro, dije, sin nada, bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Pero la verdad me sorprendió el espectáculo que presentaron. Unas niñas que cantan. Divina las muchachitas. Como Lidia, la verdad. Sí, oye, ¿y fueron cuántos niños fueron? ¿10? ¿9? Son 9 niñas que están participando para que la sigan, la verdad. Están por el Facebook, en La Neta Hablemos Claro. Entre más votos tengan, obviamente, es la persona que va a ganar, que se está calificando a actuación. Canto y vestuario. Vestuario y las porras, es de lo importante. ¿Qué les parece si continuamos un poquito más? Hablar de lo que va a ser el tema y lo que tenemos aquí en el programa. La Neta Hablemos Claro, vamos a un corte comercial. Regresamos. Y volvemos.
bien, muy bien. Oye, qué buena banda, ¿eh? Ahora podemos tener todos completos. Banda reptilianos. Que nada más. Aguas, aguas en las calentas. Aquí las tienes. Bueno, estamos ya de regreso a este tu programa, la neta, hablemos claro, y la verdad que hemos preparado un programa súper especial. Nos fuimos a la universidad a ver lo que era la... Bueno, vamos a ver el tema, volvemos con el tema. Vamos a agarrar el tema, retomar el tema. A ver. De hecho, tenemos una invitada especial. ¿Qué te parece si la mandamos de una vez? Que se venga para acá, ¿no? No, me está diciendo mi floor manager que no. Aquí la todavía no, todavía no. ¿No la quieres? Que trabajemos y que desquitemos el sueldo. Dice, bueno, la verdad, ¿quién no le ha pasado la típica...? Tenemos una floor manager manipuladora, ¿eh? Sí, exigente. Nos dice lo que tenemos que hacer. Nos manda al gimnasio, nos pone a dieta, que se miran muy gordos, que esto, no, hombre, que la papada. Era una floor manager así. Sí, que de verdad me tengo que quejar, ¿eh? Porque me he sentido maltratado por ella. No, pero bueno, un fuerte aplauso para ella. Sí, un beso. Nomás la conocía como es ella. Es una chica rubia, alta. Haz de cuenta, es una mezcla entre Jennifer López con Britney Spears. Algo luego te la vamos a presentar para que vean. ¿Cómo es? No, pero bueno, volviendo un poquito al tema, platicando con una amiga de otra amiga, ¿no? Sobre el sí. tema familiar tuyo, siempre, amiga. Siempre, cercanísimo. Uh-huh. Bueno, ¿qué te encontramos ustedes dos? ¿Eh? No, nada. Todo bueno. Estamos desarrollando lo que estás explicando. Ok. Continúa. Bueno, volviendo un poquito con el tema, les decía, sí es importante identificar lo que era una pareja obsesiva, porque de hecho, platicando yo con la psicóloga, yo me di cuenta de que dice, hay diferentes tipos de abusos y de acosos. Uh-huh. En este caso estamos viendo, ojo, el tema que estamos tocando es sobre las parejas cuando les empiezan a acosar. ¿Alguna vez te has sentido acosado por tu pareja? No nos referimos sexualmente. Acá mi amigo ya está llorando. Nos referimos a algún tipo de aquí es tu momento para que empieces a aflorar todo lo que traes ahí, ¿no? Cuéntanos, Cristian. Híjole, es que me da pena. No lo puedo decir al aire. Ya sé, ¿no? Pero bueno, entonces aquí la idea de todo este, de este rollo es prácticamente que la gente se dé cuenta de cómo identificar. Yo tuve la experiencia con una persona que sin darte cuenta, pues fuimos posesivos. Tan, ¿no? Tan, tan. No es cierto. ¿A quién no le tocaba con el típico mensaje, no? Porque a mí me ha tocado claro. Que en el carro sí, vas. Sí, el mensaje sí. Es... Sí, y tú ves que la persona manda un mensaje y si hacemos esto, aguas. No, o déjate eso. Entras al baño, vas a algún lugar y dejas tu teléfono ahí y luego a revisar. Ah, ese, de hecho, lo vimos la semana pasada con una compañera no, de nosotros. La semana pasada con una compañera de nosotros. Que dejó su novio y su radio y su teléfono y en cuanto entró empezaron los mensajes. Pero eso no se hace. No se hace, señores. Se hace. Es muy malo. ¿Saben por qué? Porque hay una nueva tecnología en los teléfonos que van a detectar quién fue la última persona que se metió a ver. Es una aplicación llamada Antinovios, así que ten cuidado. Así que trucha, ¿eh? Y va a ir lanzada por nosotros y va a tener una descarga de... Nos va a costar... ¿Cuánto cuesta esa aplicación? No recuerdo. Como 15 pesos. 15 pesos, ah, creo. Masiva. O sea, si quieres saber cómo identificar si realmente tú te escuchan todo lo que hablas o lo que mensajeas, ojo, ¿eh? De hecho, le vamos a pasar ese link un poquito más tarde. ¿Qué les parece la taza de los wannabes? Súper bien, oye, pero... Nice, pero yo no tengo taza, es el problema, ¿eh? Queremos taza. Las venden en también. Todas las tiendas aquí, que no podemos decir nombres, están ahí. Las pueden... Todos los autoservicios. Por los wannabes guys y pregunten por los de la neta y van a encontrar tazas, ¿no? Pero bueno, pero tomando un poquito el tema, les decía yo que es bien importante el darnos cuenta cómo identificar si soy posesivo o ella es posesiva con nosotros. Es peligroso, más típica bien. La pregunta que nos dicen, ¿ya no me amas? ¿Ya no me ¿Que quieres? No me quieres. ¿Ya no me quieres? Porque no hace ya lo no que... Importo, porque no, es que ya me extrañas. O sea, ya no me... Ay, dijo, o sea, algo bien importante, ¿quién te dijo que tener una pareja implicaba... mandar a una pareja. O sea, no. Cada quien tiene una vida propia, cada quien tiene sus amigos. Es un acuerdo mutuo. Exacto. Que hay que disfrutarlo y no hay que posesionarse sobre uno. ¿Y saben por qué estamos tocando este tema? Porque nuestro amigo lo acaban de tronar, perdón. Sí. Por eso. Pobrecito. En honor a él, ¿no es cierto? De hecho, me animé a salir al aire. No, no se crea. Pero bueno. No, oye, ¿qué tal también? Otra cosa son las amistades, las amigas. ¿Por qué hablas a ella o no me cae bien? ¿A poco nunca te ha pasado? Siempre las amigas son el detalle, ¿eh? Siempre. De hecho, es... Te empiezan a celar que porque tu amiga está bonita, que porque tu amiga está voluptuosa. Que porque te vio por en teléfono. Una foto etiquetada en Facebook abrazados y que no sé qué. O sea, es tu cumpleaños, a lo mejor le doy un abrazo y a lo mejor digo, es necesario, pero si no, nunca puedes saber. Pero ahí está la mujer, luego. ¿Qué pasó? Sí. Es que mira, tenemos como 15 mujeres aquí entran en el estudio. Sí. O sea, como 15 personas de acuerdo. Y se nos quedan viendo todas. Ay, ¿qué tiene? Pero, así nada más nos están muy hablando toda la producción. Hablando de mujeres, yo le quiero mandar un besote a mi amiga Calita Tú, que está por ahí viéndonos en vivo ahorita en este momento. Próximamente va a estar aquí. Así es, ¿quién más? Saludos, que me dijo una muchacha que le mandara saludos, que se llama Arelia Alvarado, que cumple 15 años ahora. Muchas felicidades. Un aplauso para la quinceañera del día de hoy. Un cumpleaños, José Carlos López, un aplauso también. Qué ánimo, ¿eh? Y el saludo de Víctor Fernández, que nos está viendo también. Ya, sí, pero ¿qué les parece si continuamos con el tema ahorita más adelante y la invitada? Sí. Pero vamos a una cápsula y regresamos. La cápsula que hicimos del Día de Muertos en la universidad. ¿Usted qué hizo el Día de Muertos? Veamos.
Hola, ¿qué tal, gente de La Neta? Hablemos claro. Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, en el Campus Valle Dorado, en el concurso de altares de muertos. ¿Qué les parece si vamos a dar un recorrido por los altares y por la gastronomía que nos ofrecen el día de hoy? Bueno, los vemos muy caracterizados. ¿A qué se ve su caracterización y sobre todo cuáles son los elementos con los que cuenta su altar de muertos para ganar? Realmente decidimos caracterizarnos como pues la Catrina y su acompañante, que viene siendo el Catrín, porque viene siendo una representación mexicana muy tradicional. Esto es como para conservar más lo que viene siendo parte de nuestra cultura. Y pues algunos elementos, pues explícanos. Pues nosotros decidimos hacer el altar tradicional y cuenta con siete escalones. En el primero tenemos la imagen de Jesús, que es de quien era devoto nuestro difunto llamado Sergio. En el segundo es para pedir por las almas que se encuentran en el purgatorio. El tercero es para los bebés que se encuentran en el purgatorio. En el cuarto tenemos lo que es el pan de muerto, que es una consagración que le hacemos a nuestro difunto. En el quinto está la comida favorita de él. En el sexto está su imagen junto con algunas pertenencias. Y en el séptimo tenemos los limones, que son fruta que representan un rosario, que es para pedir por su alma. Vamos con Alfredo Fragoso, que nos va a explicar su altar. Bueno, esto está dedicado a José Alfredo Jiménez, cantautor mexicano. Más de 1,000 canciones fueron hechas por él. Y a pesar de que él no tenía ningún conocimiento de música, él pues escribió más de 1,000 canciones famosas, entre ellas la del Rey, El Jinete y Cuando Salga la Luna. Yo sé bien que estoy afuera, el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. Bueno, pues aquí concluye nuestra visita por los altares de la Universidad Autónoma de Baja California. Mucha suerte a todos los que están participando y nosotros regresamos al programa. Nosotros. Bueno, ya estamos aquí de regreso, la verdad. Qué ánimo, qué ambiente. No. Oye, la banda rato hace con nosotros, también la vamos a balconear, vamos a preguntarle si. De hecho, pues tenemos a nuestro decana, que pase por ahí el Gary de qué lado del estudio para que le premas a los de la banda. Se van a asustar, ¿sí? Cuando lo ¿Sí? Una preguntita y pásale, ¿quién usted chiquito. Se ha sentido acostado alguna vez? A ver, primero que te el que quiere, primero que quiera balconear. Vaya desde Laia. Véngase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ah, Roberto Mora. Roberto Mora. Bienvenido, sí. Roberto. Un fuerte aplauso. Bravo. Ahorita tenemos en contra a las mujeres, ¿eh? Tenemos en contra a las mujeres ahorita por lo que estamos. Y hay mayoría, ¿eh? A ver, Roberto, cuidado. ¿Nos ha sido controlado? ¿O ¿Controlado? Pues no creo. ¿No? No. Ok. ¿Y tú has controlado a tu pareja? Tampoco. No. ¿Cómo vas a decir que nunca le hagas un mensaje o nunca? Qué bonito. Quería ocultarlo ante la sociedad, pero sí soy un dominante macho mexicano. Agua. Indomable. Indomable. Ya sé. Sí, sí.